Hola, yo soy Giselle. El único momento que tenemos para estar en familia es venir acá. Yo, Rodolfo. El último partido que venimos como separados, aunque ya nos vamos a casar, así que... Colo Colo para mí es todo. O sea, ella sabe que el día que hay partido no cuenta conmigo. No cuenta, o sea, o vamos juntos, o ella se queda en la casa y yo vengo igual a ver el Colo, o sea, eso ella ya no entendió. Sabe que es así la cosa, o sea, para mí es una pasión. Él llegó a los 6 meses de embarazo que tenía ella, lo traje al estadio. Desde ahí que no ha venido siempre. Saludos Carrera, Mati, en la cámara. Viene Chile. Yo tengo 23. Yo tengo 20. Dos jóvenes que debieron crecer antes de tiempo. Empecé a pololear yo como entre los 12 y 13 años. Tenemos un hijo ya de 3 años. Ahora le demostrarán a todos que pueden tener una familia. El Matías nos está bautizando, entonces queremos hacer todo en una, hacer un puro gasto. Claro. Ahora matrimonio civil, mañana en la mañana bautizo, mañana en la tarde matrimonio. Todo junto. No sabían que esa idea les traería tantos problemas. No sé si viene cocinero, mamá. ¿Y cómo todavía no tengo ropa? Una tapa de alcantarilla se salió y... Imagínate el olor que está afuera. Y tiene toda la calle con agua. Luego arrendamos todas las cuestiones y vienen todas manchas. Los manteles. Incluso los vasos tenían todos sucios, hay que lavarlos de nuevo. Mira, que está todo pegajoso. Sí, están todos. Mira, es asqueroso. Sí, esta cuestión me tiene frío. Está para quedar bonito. Dijo que según ella eran detalles, para mí no es detalle que esté quemado la junta. Ese detalle está quemado con cigarro. Hay otras cosas quemadas con cigarro. Claro, pero es que, la ver, no pueden llamar a alguien que se mueva para quitar ver esta cuestión. Que mire, no, si yo no estoy peleando. Porque imagínese, ¿no puedo poner esa mesa? Mientras que me faltan las patas, las pases. Así que no quiere venir. Porque no quiere salir de televisión. A pesar de todo, ellos lucharán por su sueño. Vamos a buscar la silla. Estoy ayudando. Cuidado, gatita. Vamos, rápido, ¿eh? Aquí todos ayudan, ¿eh? Los vecinos de aquí, los de más allá. Me gusta. Nosotros ya en el año pasado nos íbamos a casar, pero lamentablemente falleció el papá de Rodolfo y tuvimos que suspender todo. Se falleció una semana antes. ¿Una semana antes del matrimonio? Del matrimonio. Él quería estar en el matrimonio. Sí, decía, hasta en silla de ruedas voy, pero tengo que estar ahí. Dejamos pasar un año y ahora ya, exacto, esperando todo, que pasara todo tranquilamente y ahora retomar. ¿Y qué cuánto se consiguió? 50. Lo sorprendí, ¿eh? En los fondos quedaron los papás. No están, todos los fondos desocupados. ¿Qué esperamos que ande el camión? ¿Y si no ande el camión? No, nada, ya rizado. Nada. No tengo un camión, weón grande. Estamos súper atrasados. ¡Ya, pues baja! ¿Dónde está ahí? Siempre llegáis, siempre lo mismo. Llega a las 9, yo tengo que estar en el cuarto de la 9 esperando. ¿Me quieres contar? Ya, pues, compadre. Hola. Ahí lo saludo bien. ¿El Matías? ¿Dónde está el Matías? Tía Jessy, el Mati. Estamos arreglando, chiquillo. ¿Ya falta poco ya? Sí. Sí. ¿Están listos? ¿Se arreglaron? ¿Lo van a arreglar ahora? Lo van a decir ya. Listo. Hay crema para mis piernas. Y me faltan los zapatos. Tiene que llegar la señora Elena, que la modista es la que me tiene mis zapatos. Hola, tu cinturón, Mati. Jessy, ¿tiene crema usted? Tiene que haber estudiado para ser modelo, sí. ¿Y Jessica? ¿Qué, hija? ¿Tiene crema? Sí, pues. ¿De crema? No lo encuentro. Que creo raro, en el matrimonio civil y todos corren ahí al balcán, uno no sabe qué hacer. ¿Con qué ayuda? O mejor me escondo.
Lo siento, lo siento. ¿A qué hora es la ceremonia? A las 6. Tiene que ir a buscar a las 5. Tiene que ir a buscar. Son 25 para las 6. ¿Y dónde va el novio ahora? A buscar a las 6. Tengo que salir al tiro que me está esperando la jueza. ¿Qué pasó con el tema del papá? No, hay que esperar que llegue lo bajo. Como de sorpresa. O sea, tú hasta ahora no sabes si va a venir hoy. No, no tengo idea. No. ¿Y podría llegar hoy? ¿Lo invitaste? O sea, él sabe, po. Y la iglesia mañana, porque el parto lo tiene él, se lo pasé igual. Como para que no se lo olvide. Un recordatorio. Pero tampoco sabes si mañana va no, a venir. No sé. ¿Y si no llega? Porque yo soy la regalona de... No sé. ¿Qué va a pasar contigo? No sé. Pena, yo creo que voy a tener... No me va a quedar otra. Hace muy poco tiempo los padres de Giselle se separaron. Por esto, su padre se ha alejado de la familia y no ha estado en todo este proceso, sumando con esto otra cuota de nerviosismo para esta joven novia. Desde mi papá no lo tengo ahora. Cuarto de las 6. Tengo el tiempo ya en la cabeza, ya venía. Entonces hay que venir a buscar a la jueza y después también hay que ir a dejarla. Ahora matrimonio civil, mañana en la mañana bautizo, mañana en la tarde y matrimonio. Casa. Todo junto. Promoción barata. Todo junto. Sí. Hija, dice que los zapatos los tiene la Giselle. ¿Los zapatos? Dijo la niña que los zapatos los tenías tú. No, los tiene ella. Así que la mandé para allá. Dice que los tengo yo y no los tengo. No los tiene ella, así la dejé en la cajita todo cuando me fui a probar el vestido. Todas las cosas se dejan listas. Obliga a pasarme así, no vamos. Ya, claro. A mí una consulta aquí, ¿cómo se hace cuando llegan acá? ¿Va bien ir a buscar a los jueces? ¿No sabe cómo entran? Entran caminando allá. ¿Dónde está la novia? Acá, mis zapatos. Zapato. Ve que estaban allá, ve que estaban allá. Los voy a poner al tiro. Ahora el Rolfo debe estar esperando a la jueza que todavía no llega. ¿O se escapó? ¿Eso qué? ¿Se escapó? Se escapó, a lo mejor se arrepintió a última hora. Era... Es como... No sé si me dice que no... Que la camarita. ¿A quién llamó el fotógrafo? No sé, por Rolfo me dice que tú salís. Pero si... Pasando la pelota. O sea, la civil no quiere venir porque no quiere salir en televisión. ¿No quiere venir? No. No quiere salir en televisión. Y el fotógrafo anda perdido. ¿Qué pasó con la civil? ¿No quiere venir? ¿Por qué? ¿Está la tele? No te lo puedo creer. ¿Por eso se demoran tanto, sí, po? ¿Pero y qué problema tiene con las cámaras? No sé. No sé. Estás nervioso el fotógrafo porque me dice, no la puedo convencer. Y el fotógrafo anda perdido. ¿Qué hacemos? Pero ella sabía, ¿o no? Que yo le avisé. Sí, que estaba de acuerdo al principio. Sí, y ahora dice que no quiere. Ah. Sí, que estaba de acuerdo, entonces... No puede cambiar de opinión, dice. Ay, ¿y no será el fotógrafo ese en la camioneta blanca? No, no es que yo no lo conozco al caballero. No sé. Aquí. Ya, problema menos. ¿Usted es fotógrafo? Ay, de nomás, tenemos tanta cosa mala. ¿Por qué? Que la jueza no quiere venir porque no quiere salir en tele. Miren, ahí vienen, ya ahí llegaron. Ay, ah, ya. Ay, ¿pero vendrán con ella o no? Parece que se convenció. Ay, qué atroz. No sé si vendrán con ella. Sí, se ve una. No sé si no viene con ella. No sé. ¿Qué hacemos si no viene con ella? No sé. No, sí viene. Ay, sí viene. Señora, ¿cómo está? Nos asustó. ¿Por qué? ¿Qué gusto conocerla? Igualmente, un gusto conocerla. Pensamos que no iba a venir. ¿Nos dijeron que no quería? No, es que no quería. Es que yo digo, no, que nos quedó sin cámara. Claro, sí, pero nuestro programa lo hacemos con mucho respeto. ¿Usted lo ha visto? Sí, sí. ¿Casaste conmigo? Sí, no me lo pierdo nunca, no me lo pierdo. ¿Ves? Un programa bonito, positivo. No, sí, lo entiendo y lo acepto, sí. Pero es que a uno siempre le da cosas... Estaba nerviosita. Sí, de todas maneras. Tranquila, la vamos a tratar bien. ¿Abuela y su carnet? ¿Y el John no llega? ¡Uy, el John! Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde? Falta el testigo ahora. Pero ya, pues estamos todos, ¿sí? ¿Falta tú nomás? Ya, yo. Nadie se preocupa de llamar. Oye, qué terrible, oye. Le dije ayer. ¿Y qué es lo que está faltando? Parece que un testigo, dice. Yo tengo la jueza para que no se lo escuche. Vale. ¿Cuántas personas habrá casado usted? ¿Tiene la cuenta o no? No, imposible. ¿Imposible? No. Y apúrate. Toda la experiencia es muy linda.
y cada persona, cada familia, digamos. Es lindo verlo. Necesito el carnet de ustedes. Ya. ¿Y el ya carnet de la sociedad? No, si está el carnet ya falta un tejido, que todavía no llega. Falta ya. ¿Así se pone cuando está nervioso? Sí, todos dicen que los matrimonios, el hombre, el que se pone más nervioso que la novia. ¿Él es el testigo? Sí, ya. Rodolfo, los carnet, mientras tanto, están pidiendo. No traje el carnet. ¡Ah, pollón! ¿No trae el carnet ahora? La llave de la... ¿Y eso que no me caso yo? ¿El carnet no? Sí, sí lo tiene en mano. ¿Y tú? Yo, sí. El Rodolfo lo tiene. Ahí está. ¿O no? Sí. Aquí están, voy a dejarlo mientras tanto. ¿El testigo sabía que tenía que traer el carnet? Yo creo que sí, pero con la nene se lo olvidó. Aquí en la gaviota, nene. Sí, pero... No vas a hacer estas cosas hoy día. Quiere como su mujer a doña Giselle Marianela Palma Horta. Sí, te acepto. Sí quiero. Sí quiero. Quiere como su marido a don Rodolfo Andrés Guajardo Pizarro. Sí acepto. Sí quiero. Los declaro casados en nombre de la ley. Muchas felicidades, señora. Gracias. Muchas felicidades, señor. Que Dios los bendiga y un aplauso para ustedes. No llegó el papá. Es una pena para ella. Yo quería que fuera una sorpresa, pero por último, ¿cómo no va a venir mañana? Porque ella va a tener esa tristeza tan grande. Mañana, como está el bautizo del niño, ahí en entre medio de la mañana voy a ver si me arranco para allá para hablar con él y decirle que venga, porque la verdad es que no puede ser, si es su única hija. Voy a ir a cambiar ropa porque voy a ir al local con los niños. Hay que hablar con los, ¿cómo se llama? Con los de la sede. Sí, pues, nos tiene que entregar las llaves. Vamos a buscar la silla. ¿Están contentos? Sí. ¿Una te pones? Ya. Una. Quedan dos. Quedan dos. ¿Ya son oficialmente marido y mujer? ¿Se han puesto a pensar en eso o no? Sí. Sí. O sea, vivíamos una vida de casados, sí. Pero faltaba esto. Lo más importante. Bueno, mañana vamos a recibir lo más importante, que es la bendición de Dios. ¿Quieren no buscar acá? Una camioneta. Cambiamos para. Una camioneta para traer la para silla. Para traer la silla, para que no estén más. Ocúpate. Al auto de acá ahora. Aquí todos ayudan, ¿eh? Los vecinos de aquí, los de más allá. Nos ayudan. Todo el mundo. La gente que ni me conoce me ayudan. ¿Por qué será eso, crees tú? Que tanta gente diferente los ayuda que todos sin dicen conocerlo. Que el espíritu de mi papá está ahí. Él falleció el año pasado, más o menos, esta fecha. Así que coincide todo. Llega gente que no esperábamos ayuda. Ya. Usted también nos ayuda, al parecer. Sí. Vamos, no sé, si va. Ya. Permiso. Pásale más. Adelante. ¿Está en su casa? Ahí está. Ya. Va a tener que venir. Todo ayudando. ¿Por otra vez? No, se nos va a poder. Ay, no, si está re pesado. No, ni tanto. Giselle, me extraña. Vamos rápido, ¿eh? ¿Viste? Menos mal me cambié de ropa. Sí, porque con los tacos no había podido ni avanzar. Ya, aquí dejemos la que abajo, después lo tiran arriba. Mira cómo viene. Lo trajo solo, mi amor. Ya sabemos, se queda sin pega para la vela. Parte bien. Por tacho. Sí. Hoy no era más fácil mover el camión y ponerlo ahí. Es que fueron a comprar petróleo, po. Ah. Está sin petróleo. Ganando tiempo y no está ganando estas cosas, porque sin el cotillón no hay nada. Vamos a celebrar. Sí, voy a irse, Maca. Pero quiere buscar silla a otro lado ahora. Sí, pues vamos a donde la señora Ninita y nos vamos a la sede del resto de las sillas que nos quedan. Vaya. ¿Cómo van a sacar eso de ahí? No sé, porque el auto de atrás no se puede mover. No, pues. ¿Qué esperamos que ande el camión? Y si no ande el camión, lo empujamos. Así digo, no es concurso del hombre más fuerte del mundo, ¿cierto? Bien, y mire, lo levanta. ¿Y el camión? ¿Todo bien? No. Ahí están riéndose, no sé qué habrá pasado. Ay, si no ha pasado tantas cosas, diría.
cruzar los dedos. No tenía un camión, weón, grande. ¿Qué tenía ahí? Este weón no preguntó entonces. ¡Bien! ¡Bien! ¡Prendió! ¡Prendió! ¡Ay, ahora tienes fuerza! ¡Prima! ¡Eso súper bien! Una botellita para los trabajadores. Cuando son más de las 2 de la madrugada, dejamos a los novios y a sus familiares terminando de adornar lo más posible el local de la fiesta. Mañana ya no tendrán tiempo, porque en pocas horas más se les viene la preparación del bautizo y luego el matrimonio. Cuando se hace de noche y mueren las persianas, la gente se ha ido ya. Mira, mi amorcito, nos vemos nuevamente. Siendo casi ya las 5 de la mañana, llegamos de estar ahí arreglando todo el tema del local. Te voy a decir que te amo mucho, mucho, mucho. Todo eso yo tú lo sabes. Igual que el Matías, que son las cosas, las personas más importantes de mi vida en este minuto. A las 9 me tengo que levantar. Vamos a estar moviéndonos para allá, para acá, bautizo. Una recepción. Te echo en menos estar sin ti, porque te voy a acostumbrar a estar contigo. Día de locos, pero todo el esfuerzo por algo que queremos hacer, algo lindo. Lo más importante es que esto va a ser un momento muy especial para los dos. Nos vemos un rato más. Buenas noches, mi amor, que amanezca bien. Mañana nos encontramos en la iglesia. ¿Dónde están hechos? ¿Pasado? Sí. Ahí están los novios. Hola, chiquillo. ¿Qué les pasó? Aquí vamos a dormir. Sueño, me tengo que dormir casi a las 6. Ah, ok. El traje para Matías. ¿Para tu bautizo? Vamos a ir a buscar al Matías para arreglarlo a la casa de mi abuelita. Rápido, estamos atrasados, aquí están las 11. ¡Vamos, papito! Estos últimos días han sido muy complicados para Giselle y Rodolfo. Para ahorrar dinero y aprovechar los recursos, los novios han decidido bautizar a su hijo el mismo día del matrimonio. Lo que no se imaginan es que hacer 2 ceremonias de esta envergadura con escasas horas de diferencia pondrá a prueba toda la paciencia y tolerancia de esta joven pareja. Lo invito a pasar, ya. Hola, ¿cómo se llama? ¿Quién es su nombre? ¿Perdón? No hay problema, ¿no es cierto? No. Te voy a echar un poquito de agua en la cabeza, ¿ya? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos amén. Amén. Listo, Matías. Apúrense, tenemos que preparar el matrimonio. Apúrense. Ahora
al recibimiento cortito porque después hay que empezar a correr. Uy, qué cansa. De aquí nos vamos, no sé a dónde. ¿Eh? El Rodolfo va a ir a comprar la carne, tiene que ir a comprar carne. Va a ir al local. Clarita. Ya, listo, gracias. ¿Qué pasó? No estaba. ¿Dónde? ¿Nos vamos a cambiar? No, pues sí, tienen que ir yo a verlos, po. Tienen quemado cigarro y todo. Me dijo, la niña me dijo, ah, pero es que así lo entrega la gente. Le dije, pero yo estoy arrendando y no salió nada barato. Pero ¿sabes qué? No. Incluso los vasos venían todos sucios, hay que lavarlos de nuevo. Esta cuestión me tiene desesperada. Según ella eran detalles, para mí no es detalle que esté quemado las cuestiones. ¿Y? ¿Te dieron solución o no? Tenemos que ir a comprar ahora. Ya. Yo me voy a dejar el arroz local. Ya. Y ahí cuando vayamos al local, ella supuestamente va a llegar allá y me va a arreglar todos los detalles. Sin comentarios. La carne la llevamos. Por eso hay que llevarse todo eso. ¿Ustedes tienen que buscar el cocinero? Son las 1:30. No sé si viene el cocinero, mamá. ¿Y cómo? ¿Y todavía no tienen los detalles? No, pues. Entonces, ¿no, ayer llamó para acá? ¿No llamó? ¿Cómo no llamó? ¿No llamó? Ah, no. Esto tiene que quedar solucionado ahora, hija. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a hacer todo eso? ¿Pueden llamar a alguien que se mueva para quitarme esa cuestión? Ya, mamá, no me preocupo de eso si no llega. Ese el de allá está quemado con cigarro. Hay altas cosas quemadas con cigarro. No sé, después me la van a cobrar a mí. No, si yo no estoy peleando. Porque imagínense, los vasos vienen todos sucios. Con vino. Mira. Horrible, este está todo pegajoso. Hay una cuestión, mira. Estamos súper atrasados. ¡Ya, pues baja! ¿Dónde está ahí? Si no fue con culpa mía. No. Por eso hay que llevarse todo eso. Ustedes tienen que buscar el cocinero. Son las 1:30. No sé si viene el cocinero, mamá. ¿Y cómo? ¿Y todavía no tienen los detalles? No, pues. ¿No, ayer llamó para acá? ¿No llamó? ¿Cómo no llamó? ¿No llamó? Ah, no. Esto tiene que quedar solucionado ahora, hija. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a hacer todo eso? Hay que hacerlo ahora, hija. Tú no vas a tener. Voy a ver. Rodo, ¿cierto que no es seguro que venga el cocinero ahora? ¿Es seguro 100%? No, pues. Porque si no, la tía Marisol habla con el Jano que nos venga a cocinar. Sí, pues, si el chef, el Jano. Hasta yo no le diga a él. Porque yo tengo que buscar los fondos con él. Entonces, llegando ya, ya vámonos, le voy a decir. La calle dice que no puede cocinar. Si me dice que no, ahí sí. ¿Me entendieron? Entonces usted me tiene que decir, sí, está listo, viene el DJ. Para yo no preocuparme, que ahora estoy llamando al Jonathan que me dé el recado, pues me dé la respuesta. Yo lo conversé con Jonathan, tú estás tranquila nomás, yo no me preocupé de eso. Ya, y que me traiga el reproductor, porque necesito el reproductor. Tranquila, no, tú no te preocupes de eso, hija. Ay, mamá, no me preocupo de eso, y si no llega. Va a llegar, estate tranquila, si ya lo conversamos. Sí. Incluso hasta ¿quién, mi amor? Jessy. Hola, Jessy. El Oscar me ayudó, así que tranquila, yo te dije que te quedes tranquila con eso. De nada, no tengo entonces nada que preocuparme, ni una cuestión. ¿Cómo estás? Hola, Gisela. Se escondió en el auto, sabe que nos vamos. ¿Qué, María? Matías, se escondió en el auto y sabe que vamos, que no lo vamos a llevar. ¿Qué, te vino, hijo? Okay. A mi casa, me voy a cambiar ropa. Y... y ordenarme, el que me va a acompañar ahí más, el guía turístico que me mira a todos lados. Mira, ¿por qué brilla? ¡Hijo! ¡Ya! ¿Cuál es el seguro niño, está diciendo? Está pidiendo que le ponga el seguro niño. Que no se abra por dentro. ¡Lo tengo! ¡Nunca se cierra la puerta así! ¡Nunca! 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 No, pero es que eso no se puede hacer, menos cerrar la puerta fuerte. ¡Nunca se cierra fuerte! ¡Nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Dale agua! ¿Me quedé conmigo, No, si no está llorando por eso. ¿Qué si no fue con culpa mía. No, pues si todos sabemos que no fue por culpa tuya.
te hace. Tranquilita. ¿Sabes lo que pasa? Es que en estas ocasiones así, cuando todos están muy nerviosos, siempre hay estos ajetreos y siempre pasan esos accidentes, pero... Pero nadie me echa la culpa, que como que yo lo quise hacer, yo por, no porque está nervioso. Y también hay que entenderlo, pero no te quise echar la culpa. Y estoy segura que no te quise echar la culpa. Si todos sabemos que una mamá no va a querer apretarle los dedos a su hijo y ser tranquila. Ya, ya, no llores. También hay nervios, quédate tranquilita. Si la gracia de esto y de casarse es una fiesta, celebrar, compartir, pasarlo bien y no estar así. Tranquila, de verdad. Va a pasar, esto es una anécdota. Ya nos mostró su dedito que está sanito, no le pasó nada, así que tranquila. ¿Está mejor ya o no? Más o menos. ¿Pudiste hablar con él? No, no lo voy a hablar. Pero Giselle, en algún momento tendrás que hablar con él si hoy día se van a casar. ¿Qué quieres? Y ya me voy cambiando ropa, ya. Se van a casar y tienen que estar felices y enamorados. No sé qué opinas tú. ¿Qué opinas tú? Sí, no tenemos y yo creo que comenzar la vida, esta vida, este camino juntos, en común, hay que hacerlo con el pie derecho, en paz, tranquilos, habiendo conversado las cosas que tal vez molestan. Entonces, claro, yo no quiero interferir, pero yo te lo digo y te lo aconsejo como porque soy mayor que tú y me han pasado un par de cosas más en la vida. Entonces, tal vez sí puedo traspasarte mi experiencia y decirte que la vida me ha enseñado que las cosas hay que decírselas siempre. Impresionante. ¿Quieres conversar con ella? Para castrar un poquito, que es media rencorosa, pero no sé. Toma ese chico. Ya, lléveselo. Cuidado la cabeza. No queda nada más. Ya no queda nada más. Mira al padrino, dile, padrino, dile. Tiene un regalo. Ahí tengo una visita. ¿Cómo acá me robó con visita? Ahora voy a ir al mayorista, si el Rolfo me tira para allá. Y de ahí nos derrocemos los pétalos y yo no me voy a ir para lograr a ver ese asunto. Te paso para que me traigan mis pétalos. Ya, pues. ¿Cuánto encargó? No sé, me dijo que me iban a decir. Ya, y usted sabe dónde es, ¿cierto? Mira. Sí, ahora sí hablamos. Una risita, Rodolfo. Eso sí, me gusta. No, fue una sonrisa, no fue una risa. ¿Y risa es mucho pedir? Una carcajada, que hablar, ¿no? ¿A dónde van? Vamos acá a donde la abuela nos puede dejar. Ah, ya. Ya, papito, vamos a dejar estas cosas, ¿no? Manuel está ahí. A la casa. Corre, tío. Corre, tío, voy corriendo. Manu, mono. Esa es la sorpresa para el novio. Ya, para que ustedes se den cuenta. Mire qué lindo el traje, se va a ver hermosa, miren. Ya, vamos. Oiga, escóndame eso, que se nos está mostrando. Venga. Ahí viene, ahí viene. Mira, si no estuvieran ellos presentes, hubiera dicho otra palabra, pero... Ya. ¿Cómo está, compadre? Bien. ¿Ale? Ay, pero es que el Rolfo me pone histérica a mí, si ando solo y ando relajada. Ya, vamos. Fue más malo. Ya, chao. Ay, ¿y Matías dónde está? Ya nos vamos caminando los pétalos. ¿Dónde está la viola? Ahí está. Llévalo. Allá me tiene. Vamos, lo llevo, vamos. Gracias. Mire, caballero, se tiene que ir por esta.
Sí, por mano derecha. Vamos a comprar cerveza. A comprar lo importante para varios. No, si no, yo no voy. Si no venía a comprar, no voy. Buenas tardes. Necesito, exacto, 24 unidades de vino de exportación. ¿Tres cuartos? Uno de 700, sí, tres cuartos, 300 cc. ¿Cuántos roban? Ahí, ahora viene. ¿La caja viene en 12? Sí. ¿Display? Oye, ya tengo ahí ya otra cajita. Buena. Por la compra, ¿no puedo regalar un pack de cerveza? ¿Quieres un pack de cerveza? Sí. ¿Eso quieres? Un regalo. Bueno, me gustó. Él lo comparten con los camarógrafos, el sonido y todo. Sí. ¿Ah? Sí, esa era la intención. Esa era la intención. La voy a dar heladita. Ese es el agua bendita de hoy día. Sin eso no hay matrimonio, no voy. Si no hubiera eso, no hay niño, no voy. Ya, Manuel, súbete. Uy, ¿sabéis qué se me olvidó? La libreta de matrimonio que me pidieron en la iglesia. La libreta de matrimonio que me pidieron en la iglesia. ¿Tienes que llevarla? Sí, pues no la traje. En la casa guardada. Pero después la vamos a buscar, o después la voy a buscar yo. Ya, me decido dónde está. ¿Tenemos que ir allá? Ay, sí, así. Parece que te vas a tener que anotar las cosas. ¿La tenía anotada y no traje el papel? Quítalo. ¿Ay, qué parte? ¿La dirección realmente? O sea, ¿en el primero o en el...? En el menos uno. Menos uno. Así va. Hay una cosa de... corrección. Ya, gracias. ¿Ya no se usa el arroz? ¿Tirar arroz? No sé, yo tenía pensado en tirarle tallarines. ¿No dejan? No dejan porque nos dijeron que el arroz se lo podíamos dar a los pobres. Ahí está, me está girando. No, enséñame a caminar porque el otro día me pasó un chascarro con la señora vestida que veían, oh, Giselle, te queda un lado más corto que otro, y no sabía, y le daban basta. Y de repente me viene y dice, uy, esta cabra chueca, me dice. Y le dije, ¿por qué? Porque tenía un hombre más arriba y otro más abajo. Ay, sí. Es una cosa de postura nomás. De postura, claro, pues, y no puede, que me da mal. Hay que tirarse de aquí. Y me duele. Yo aprendí esto en ballet. No tomé curso de modelo, pero tomé curso de ballet. Hay que tirarse de aquí el cuello, entre aquí y acá, estirarse. Igual el... pero uno no tiene por qué andar así, ¿ves? Eso se ve, no. Como se ve poco natural. Uno estira nomás, pero después relaja el hombro. Estiras y relaja el hombro. Pero tú caminas como bien así, pues así, bien bravo. Sí, pero me veo poco natural, ¿me estás diciendo? No sé, po. Mamá, ayúdame con las casatas para que la dejen en el refri. No se la despotás, cuidado, tómalo bien abajo. Manu, ¿dónde fue el otro dejarlo? Manuel, para allá el copete, pajarón. Hijo, ¿dónde van ahora? ¡A Cerro Navia! ¡Changa monja! Me gusta andar con el auto sucio. ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah, qué rico! Rodolfo, tranquilízate un poquito, toma. No, gracias. Tranquilízate, weón. Mira, estáis loco, weón. Cuando manejo no tomo. Cuando, cuando camino tampoco. No, no. No. Cierra la llave de paso. ¿Dónde la tenés, la weá? A ver, dale. Cierra la llave de paso. ¡Uy! ¡Sale, ahí, no! ¡Apúrese! ¡Ay! ¡Se sacaron la llave de paso! ¡Salió la llave! ¡Lucho! ¡Pero allá no tiene la cuestión! ¿Qué quería cerveza, no agua, mamá? Un pañito no húmedo. Quédate ahí nomás, si parece que tengo. ¿Qué pasa aquí? No, buen país, fuerte. Cuidado, tía. Van a quedar bonitos. Van a quedar, pero para la embarrada. Pon el tarro. Realito. ¿Sabes qué? Esto fue mejor que la despedida soltero, weón. Sí, bueno, vamos en caravana ahora al local de la perdición. No puede salir, porfiado. No quiere pasar reversa. El problema de reversa.
Ya, vamos, reversa automática, esta va a ser una automática. Una reversa automática. Ya, cuidado con mi auto, hasta ahí no, hasta ahí. Vamos a buscar a Ricky Martín. Oye, ¿la Gisela hay alguna despedida? ¿O esta fue su primera? Yo que sepa, esta es la primera. Le tengo una sorpresa a la novia. Bueno, la primera vez parte tranquilito y después se desbandan. Bueno, me prometió que se va a portar bien. Por lo menos la mandé con dos guardias. Así que va a estar mi suegra, mi mamá y hay algunas tías también que van a estar ahí, así que. Son sándwiches. Ojalá que no se dediquen a puro disfrutar. Llegamos. Llamas a Juan Carlos, está el número de los primeros. No hay nadie. Me habían dicho toda la esquina, pero no era toda la esquina. ¿A lo dónde está ahí? Ay, 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 ay. Vamos, el portón uno negro. Estamos mal, más allá. ¿Cómo nos podemos equivocar de dirección? Esto pasa por no venir antes. ¿Y eso que no están curados todavía ustedes? ¡Riquito Rico! ¡Riquito Rico! ¡Emilia! ¡Que es mío! ¡Es mío! ¡Chao! ¡Me lo llevo! ¡No lo comparto con nadie! ¡Llegamos aquí! ¡La sorpresa! Venía en el avión de traerla de otro país. ¿Quién es el organizador de la fiesta? ¿Quién fue? ¿La novia? ¿Sabes quién en este momento debe estarlo pasando, pero Sancho? ¿Viste, Giselle, tanto miedo que tenías? Sí, ahora ya no. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Pero por qué todos se ponen acá atrás? Pónganse allá, si ustedes tienen que mirar, pues, ¿ah? ¿Tengo que estar haciendo todo yo con ustedes? Principio final. ¿Pero qué nos venden ese equipo? Mejor el equipo. Ya que tengo frío. ¿Disfrutaron? ¿Disfrutaron? Este es mi regalo para todos ustedes, ¿viste? La otra semana se tiene que hacer otro para que hagamos esto mismo de nuevo. Llámanos, nos vamos. Cierra el portón. ¿A dónde vamos ahora? Cierra la puerta que. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a ver la carne. Me estaba esperando hace mucho. A ti no vengo, me espera un momentito. Y todavía estamos pelando por otro verde. Sí, mi amorcito. Sí, allá está Pega y el cocinero todavía no aparece. Así que vamos a adelantar nosotros aquí algo. ¿Qué vamos a hacer con el cocinero? No sé, yo me puedo cocinar, pues si no me cuesta nada. Me encanta cocinar a mí. Dice, Rodolfo, dime. Oye, nos fue mal con el cocinero, así que dile a la Marisol que él no va. Ya, nos fue mal con el cocinero, ya, sí, ok. Y lo llamo al tiro. Que se mueva al tiro, me avisáis, chao. Ya, chao. ¿Quién tiene teléfono? ¿Quién tiene teléfono? No, ahí con teléfono completo. Voy a llamar a ti, Marisol. ¡Ale, tenés teléfono! Mira, imagínate, los manteles tienen un mantel redondo. ¿Y qué va a pasar con esto? Ahora tengo que llamar a la señora para que venga, nos juntemos acá para mostrarle porque hay unos mantel que vienen quemados. Ya no me contesta. Ale, trata de comunicarte tú, porfa. Yo. Escúcheme, la alfombra verde, aquí lo de la tía llena, a buscar los limones, la malla de limones, las papas que están cocidas y que son para el este, que son para la sala. Y ella nos va a pasar todo lo que falta, María Ivana. Ya, y me traigo al Jano. Y al Jano, al tiro y lo. Que se venga al tiro para que haga la carne y el arroz. Acá tengo el arroz y vosotros. Ya. Al tiro, pero un poquitito. Está bien el espacio, ¿cierto? ¿Cómo lo encontráis? Sí. ¡Oh, qué linda me voy a ver! ¿Es para que se le quite el enojo al novio? No, no se le pase.
¿Anda enojado? Que nos agarramos. El asunto es que quiero ver los espacios donde vas a hacer los movimientos. Sí, pero es que Ale se me olvidó un puro paso. Dime, ¿cuál? No, pero ensayémoslo y ahí me voy a acordar. Ahí vamos, ahí vamos. Sirve igual. Giselle, mejor cerráis la caja, te quedáis adentro y salís para el matrimonio. Que sea sorpresa completa. Empecemos a bajar las cosas. Chuta, justo hoy día. Oh, sale de ahí, Manu. ¿Vas a ir a taparlo? Sí. Pone la mano. Los autos van a quedar estacionados ahí, ¿no? Y tienes que venir para acá a cruzar la calle, ¿por dónde? Estoy viendo el camión aquí, me sorprendí. Ese camión me parece que vienen a cambiar las cosas porque nos trajeron pura porquería de lo que arrendamos. Casi gastamos casi 200 lucas. Es que no puede ser así. ¿Lo pasó? Sí, pero todo sucio, viene todo sucio. ¿Y la llamaron a la señora? Ahí va a llamar, voy a llamarla ahora. Yo creo que es mucho mejor lavarlo porque entre que esperemos a que... No, porque el problema es que quiero que lo vea. Yo no tengo ni detergente, ¿cómo la seco? No, mira, mira, mira. Lo vi, me está todo pegajoso. Hay una cuestión, mire. Hay una que viene con vino. Sí, están todas. Mira, mira, tan asqueroso. Una tapa de alcantarilla se salió y... Oh. Imagínate el olor que está afuera. ¿Pueden llamar a alguien que se mueva para que tapen esa cuestión? Son 12 manteles de 3 metros. Qué raro. No puede decir lo contrario porque son 12. Yo revíselo. No, si yo no estoy peleando. No, porque imagínese, ese taller está quemado con cigarro. Hay hartas cosas quemadas con cigarro. Claro, entonces después me la van a cobrar a mí. No. Los vasos vienen todos sucios, con vino. Vino, no vienen lavados. Atención a todos los hombres de la casa. ¿Ustedes saben realmente lo que quieren las mujeres para esta Navidad? Gama. Así de simple y con todas sus letras. Quieren Gama. Así es. Todas las mujeres quieren Gama para esta Navidad. Secador Compact 3.0, CP3 Digital y Mini Iron. Tecnología que permite sentirte bella, renovar tu look y sorprenderlos a todos. Dilo antes de la Navidad. Quiero Gama. Esta Navidad el mejor regalo es la tecnología Gama Internet. Revíselo.
hablar con ella. Lo otro que hace es que tengo problema ahora porque los vasos vienen todos sucios, con vino. Vino, no viene lavado, si quieres le muestro. Ya, dale vaso. ¿Cómo lo
25 para 7. No me preguntes nada, ahora el mío murió. 25 para 7, señora, ya vamos a llevar casi una hora de trazo en la peluquería. Importa, todos usamos. Porque me presten ella, a ver.
noche, hicieron una apuesta. Ganábamos el domingo. La visita va. Oye, que gana el pueblo y día que se compra la camiseta al matrimonio. Yo iba a hacer una tontera que no quiere que la haga. Ponerme la camiseta abajo del pelo. Miedo al fracaso, ¿verdad? Sí, me da miedo porque, pero no quiero cometer el mismo error.
pero bueno, los de Arturo quedan sin zapato ni niño. No, no, empieza a las 9, la ceremonia empieza a las 9. Se perdió el bautizo y ahora se pierde esto también. Llegó al bautizo. Son las 9, son las 9. No, no me importa, no me importa. Estamos súper atrasados, súper atrasados. Ahora voy a hacer el regalo para los novios del programa de hoy. Y para que queden impecables, todos mis regalos los hago con la cinta cristal Scotch. Es mucho más práctica, 100% transparente, ideal para hacer regalos. Scotch, cinta cristal de empaque rojo y cinta mágica de empaque verde, ambas con dispensador y recarga. Esta Navidad haz todos tus regalos con Scotch, la cinta que sí pega. Estamos todo estérico, está llorando estérico. La ceremonia empieza a las 9. Se perdió el bautizo y ahora se pierde esto también. Llegó al bautizo. Son las 9, son las 9. No, no me importa, no me importa. Estamos súper atrasados, súper atrasados. Voy a hacer todo lo que tú me digas para hacerlo mejor que antes. Esperando
me comprometo a ser más cuidadosa. Mentira. En todo sentido. Mi gran compromiso es cambiar un poquito el mal genio. Quiero decirte que te amo mucho y que esto va a llegar a harto tiempo si seguimos así bien los dos. Eso. Oh.
cada uno de ustedes significa algo para nosotros, esto no lo pudimos, o sea, no lo pudimos hacer solo. O sea, cada uno aportó su granito de arena y eso es importante. Quiero agradecer en especial a mi mamá, que está estando presente conmigo. Mi bebé. Gracias.
Chimales se parte esta noche, esta gran noche para ustedes dos. Espero que el Señor que bendiga su vida, que se llene de fuerza, que se llene de prosperidad. Nuestra vida, su familia. Así que me siento muy contento y quiero regalar una canción. Quiero que esta canción la bailen. ¿Sí? ¿La pueden bailar, no? ¿Sí? Sí. Esta canción se llama Te Amaré. ¿Verdad que la primera vez que la canto en un programa de televisión? Conmigo por hacerme partícipe de este gran momento de Giselle. Nos vamos entonces. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. No.
Ella es la que está nerviosa.
llevar la mano. Y eso que era nacional, pero ahora. Pero el tuyo. Ah, no me tira culpa a mí, si tú tenés que preocuparte. Viaje, yo llegué sin ninguna novedad. Que Dios me lo bendiga. Páselo bien, ¿ya? Sí, que me vaya muy bien. Hola, un día, buena madrugada, no sé qué. Primera vez, de hecho, para nosotros. ¿Qué emoción? ¿Sañé, segura? Sí, internacional. ¿Será en eso también? No sé. ¿Muy bien? ¿De mal? ¿Rodolfo? ¿Habrá que sacar algo? Pues yo. ¿Cuál te dijo que...? Policía Internacional. Sí, pero ¿cuánto va allá? Lindo. ¿El aeropuerto? Es que vengo para acá, sí. Chao, chao. Mira, están las cosas cuando me están subiendo. Mira, se mojó porque no ganó la ventana. Porque era mi ventana. No ganó. Ya llegamos a San Pablo. Copacabana. Pero muévanse, 100 reales la foto.